En mi soledad no hay derrotas ni cimas de gloria. Vivo al margen de besos y de agravios, sordo de terremotos y tempestades. No me extiendas la mano, no voy a unirme a nadie. No quiero cambiar nada. El futuro no existe en la dulce prisión de la comodidad. Por favor, esto es tecnología del siglo pasado. Nena, ponételo que te vas a mojar toda la ropa, si no. No, no, que yo no sé si está desinfectado, ¿entendés? Que yo no estoy acostumbrada a este estilo barrio. Chicas, afuera hay un remis, dice que se tiene que ir, ¿eh? Es mío, ¿vos estás con tu auto? Obvio. Listo, por favor, dígale que se vaya, que lo anote la cuenta de mi mamá. ¿Está bien? Bueno. Nena, ¿vos qué querés? ¿Que a mí me dé un shock de abstinencia, chiquita? A mí nunca nadie me tocó el pelo, solo Luna y mi estilista. Si hubieras cuidado a Luna tanto como a tu pelo, nunca se hubiera ido. Ay, yo fui la primera que la integró a mi grupo. Claro, ese grupo ridículo que vio tanto caretaje y por eso se fue. Sí, seguro que se fue por tu culpa. Tuvo que estar con vos en el cuarto y no lo soportó. Y vos la querés convertir en una concheta como vos, pero yo no te voy a dejar, ¿eh? Ay, chiquita, ¿sabes qué? Estás equivocada porque yo la quiero convertir en gente bien como yo. Cuando aparezca Luna, yo me voy a encargar de ella, ¿está bien? ¿Y a vos? ¿Quién te dijo que Luna quiere estar con vos? Ah, no, claro. Ahora me vas a decir que quiere estar en tu grupo y ser un bonito esclavo más como todas tus amigas, ¿no? Chicas, basta. Basta, no se peleen más. Yo me fui porque quise, no fue culpa de nadie. ¿Viste? ¿Viste que te dije que estaba acá? Basta de capricho, Pilar, no hay un solo peso. Ay, papi, porfi, me tengo que comprar una remera, es urgente. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué? Bueno, porque es una oferta que dura nada más hasta mañana. Bueno, vas a tener que esperar, no tengo plata para extras, nada. Claro, para tu auto nuevo sí tenés plata, pero para que tu hija no parezca una pordiosera nunca hay un centavo. ¿Terminaste? No, y te aviso que hoy y mañana me quedo a dormir en el colegio con las chicas. ¡Suéltenme! Primero para que renuncias a nuestro colegio. Nunca tendrías que haber entrado. Acá no nos gustan los extranjeros. ¿Está bien? Está bien, me voy ahí. ¿Vas a renunciar? Sí. Bájelo. Quiero escucharte decirlo con todas las letras. Está bien. Bien, me voy. ¡Más fuerte! El viernes me voy, no vuelvo más. Gracias. ¿Viste cómo hablando la gente se entiende? Dale, Luna, por favor, Luján y yo te re extrañamos, volví al cole. Dale, Luna, yo te juro que te voy a transformar en uno de mis mejores proyectos. ¿Por qué no dejas que ella elija en qué grupo quiere estar? No, chicas, no me hagan elegir entre ustedes dos. ¿No se dan cuenta que las tres nos podríamos llevar re bien? Ay, discúlpame, pero antes me muero. Cállate, ¿por qué no lo terminamos de discutir en el colegio? ¿Tenés el auto cerca vos? Sí, bueno, sorry, ¿no? Pero prefiero que te llames un taxi, ¿entendés? No, gracias, pero no te preocupes por mí. Estoy vacunada contra la estupidez. Por más que me siente al lado tuyo, no me vas a contagiar, ¿eh? Chicas, basta, no peleen más. Yo no entiendo cómo teniendo todo lo que tienen se pelean por cosas tan insignificantes. La vida no pasa por quién dirige un grupo de baile. Hay cosas mucho más importantes. ¡Of course! Obvio que hay cosas mucho más importantes. Por ejemplo, ir de shopping, cortarse el pelo, no, maquillarse. No, mía. Hay que conocer el sufrimiento de verdad para valorar cosas como reírse, como hablar, como poder tener amigos, bailar. ¿De qué sufrimiento de verdad hablas? Si vos puedes hacer todo eso. Vengan conmigo. No lo puedo creer. ¿En serio me regalás todo esto? No, yo no te lo regalo, te lo regala Maritza. Pero como no puedo venir, te lo traje yo. Esta radio está bárbara, mira. Con esto lo prendés y con esto manejas el volumen. Qué copado. Nunca tuve tantos juguetes para mí solo. ¿Qué pasa? ¿Me haces acordar tanto a mí cuando era chica? Yo siempre soñaba que me regalaran cosas. ¿Y tu papá y tu mamá nunca te regalaron juguetes? Nunca los conocí. Me criaron en un orfanato, ¿sabes? Oh, mi hermano dice que esos lugares son de terror, ¿eh?
y yo me tuve que hacer fuerte. No tenía nadie que me cuidara. No tengo tampoco. No, alguien tenés, porque alguien te banca el colegio. Bueno, sí, la verdad. ¿Y por qué te pones así? ¿No te gusta estudiar? No es eso, no es eso. No me gusta que me banquen el colegio, pues yo no sé quién es. ¿Sabes? Entré a dirección millones de veces. Nunca pude robar mi legajo. Ah, pero si es eso, déjame a mí, te lo robo en 2 minutos. Vos no vas a robar nada, ¿sí? Vos no pudiste porque sos mujer y las mujeres no pueden robar nada. Basta, basta. Vos no te vas a mover de acá. Necesitamos que no te descubran, ¿entendés? Está bien. ¿Qué le pasa a tu hermana? No se sabe muy bien qué tiene, pero Flor no puede caminar, no puede hablar, nada. Es como un potus, más o menos. Bueno, no te preocupes, Mía, ella es así. Lo único que la entretiene de verdad es la televisión, ¿no saben? Se pasa horas mirando tele. ¿Sí? Ah, y aparte, miren, yo les muestro. ¿Qué? La famosa carpetita con todos sus actores preferidos, miren. Fíjense. ¡Ah! ¡Pero es mi mamá! No, te digo, no tiene 30 años, es mucho más vieja y tiene unas arrugas. No, no critiques a sus ídolos, ¿eh? Perdón. Bueno, chicas, ya vengo, les traigo algo para tomar. Bueno, dale. Ahí vengo, ¿Cómo es eso de que vos no podés caminar? Déjala en paz, ¿no te das cuenta que está mal? ¿Ay, que nunca estuviste con un enfermo? No, sí, obvio que estuve con un enfermo. Una vez Peter, cuando estaba enfermo, pobrecito, yo le alcanzaba todos los remedios. Ay, qué horror, ¿ah? Cuando tosí y transpiraba. Me imagino, qué asco, cuando se sonaban los mocos, no, qué asco. Era preferible que se los tragara, ¿no? Puede ser que seas tan desagradable. ¿Qué te pasa? Sorry, pero ese tema... me da arcadas. ¿Qué, el de los mocos? Esas cosas que hacen... Bueno, ¿qué te pasa vos que no te puedes parar? Yo no entiendo esto, ¿eh? A ver, vení. Maritza, ¿qué querés hacer, nena? Quiero demostrarte que esta chica se puede parar, vení. ¿Qué te da miedo pararte, eh? ¿No te animás? Te da mucho... Ahí está. ¿Viste? Ahora te podés parar. Nena, se va a caer acá muerta. Ay, lo único que está por morirse es la única neurona que te queda, así que te callás. A ver, dale, ¿qué te da miedo? Dale, espérate entonces. Yo te tengo acá, yo me quedo al lado tuyo. Ahí está. ¿Viste? ¿Viste que puede? Bien. ¿Qué hacen? Fue Marisa, yo le dije. Chicas, por favor, tomen los jugos rápido y vayan. Tu chofer está como loco, vayan, chicas. No, pero vení con nosotros al colegio, no te vamos a presionar. Sí, dale, Luna, por favor, si no, no hubiésemos venido juntas a buscarte. Bueno, está bien, ustedes vayan que yo ya voy. Y si no me decías que sí, iba a pensar que el potus era mucho más inteligente. Más inteligente que nosotras tres juntas. Bueno, chao, Flo. Tommy, Sofía es mi viejo y vamos a poder ir juntos a la fiesta. Ah, pero qué bueno, che. Ay, nene, cambié esa cara. ¿Qué te pasa? No, es que al final no voy a la fiesta con vos. ¿Cómo? ¿Ya te olvidaste que te sirvo de coartada? No, pero ya no te necesito porque Pablo me dijo que le cuida a Vico, ¿viste? Me estás cargando. No, es en serio. ¿Estás muy enojada? No hay drama. ¿En serio? Sos una genia, sos re buena amiga. Me voy, después nos vemos. A la comisión. Muy bien, señor. Ahora, ¿cito a la comisión de socios completa o solamente a los titulares? No, a todos. Hasta el último suplente. Hasta el último vocal suplente. Quiero que todos estén reunidos acá mañana. Quiero ver si le puede informar a este chico, ¿no? Ahora, dígame, ¿usted está realmente seguro que este chico existe? Bueno, no en un 100%, pero tengo que cubrirme por las dudas. No, les voy a pedir que me ayuden a revisar el establecimiento, milímetro a milímetro. A mí no me van a tomar por tonto. O sea que eso de la logia no era ninguna leyenda. No, es muy verdadero. Ay, Manuel, estamos fritos. Los dos somos becados. Esos tipos son re grosos. Alguien tendría que detenerlos. Bueno,
Bueno, yo no. Yo no estoy acostumbrado a pelear. Así que, bueno, también me voy a ir. ¿Qué? Por miedo no puedes andar renunciando a tus planes. Además, la cosa es conmigo, no contigo. No, no, porque los dos somos becados. Y aparte, vos te vas a ir del colegio. Y yo solo no me voy a bancar. ¿Quién te dijo que me voy a ir? Vos dijiste que te ibas el viernes. Una cosa muy diferente es lo que dije y otra lo que pienso hacer. ¿Alguien nos escuchó? ¡Tenemos que hablar! ¿Qué es, che? ¡Me estabas espiando! No, yo te juro que no. No te hagas la víctima, Marcos. No, estaba buscando una cosa. Además, te vale que no seas uno de la logia. Que llegas a ser uno de esos y te mato. Te juro que le rompo la cabeza a patada. Pero qué se te volviste loco, vos. No, o sea. Guido. Verdad, ¿qué pasa? Hola. ¿Querés venir conmigo a la fiesta? Escúchame, ¿vos no estás saliendo con Tomás? Bueno, sí, pero somos una pareja súper abierta. Y bueno. Dale, ¿qué me contestás? Mirá, yo estoy en el mismo cuarto que Tomás, ¿viste? No quiero tener problemas con él, somos muy amigos, ¿viste? ¿Cómo es sí, esto? Sí, sí, ya lo sé, pero él mismo me dijo que Pablo le pidió que cuide a Vico. Y bueno, a mí me queda el terreno libre. Ah, así que al final va a estar con Vico. Sí, sí. Bueno, ¿entonces aceptás? Bueno, está bien. Vas a ver que la vamos a pasar súper bien. Para darte la bienvenida, te vamos a hacer una super mega fiesta en el infierno. Bueno, choca. ¿Y el director nos da permiso? No, estás carísima, calla, nos vamos a escapar. Ay, no me animo a escaparme. Ay, lo bien que haces, chiquita, porque eso debe ser una grasada. Quédate conmigo que yo obvio no voy a ir. No es que te parezca una grasada, es que no tenés ovarios para escaparte. Chica, vamos a descansar que mañana tenemos un día súper largo. ¿Qué haces acá? ¡Luna! ¡Yo! ¡Menos mal que volviste! Bueno, ey. ¿La cortamos con el romance? ¿Vos te volvés a la cucha que te puede haber visto cualquiera? No nací ayer, ¿eh? Esperá que todos se durmieron. ¿Y qué haces acá? Te vine a agradecer todas las cosas lindas que me regalaste. Bueno. ¿Y así me agradeces poniéndonos en peligro? No, así te agradezco. Toma, Luján, esto es lo que no te pudiste robar. ¡Milerajos! ¿Cómo hiciste? Lo saqué hoy a la tarde. ¿Cómo hoy a la tarde? Pero hay 500.000 personas acá. ¿Cuándo crees que lo saque? ¿Mañana a la noche que va a haber una reunión con unos tipos súper importantes? ¿Y todo? Para encontrarme a mí. ¿Cómo? ¿A mañana a la noche? ¿Qué? ¿Cómo sabes? Escuché cuando el director le decía a la vinagre de su secretaria que llamara a los tipos de una comisión no sé cuánto para que revisaran todo el colegio. No, pero justo mañana a la noche tienen que hacerlo acá. Sí, y olvídate la fiesta. No. A ver, si me va a ocurrir algo, a ver, tengo que pensar algo. Bueno, agrégale también a tu lista de pensamientos cómo vamos a hacer para devolver esto. Ay, ¿qué te hiciste en el pelo? Lo tenés re lindo. Ay, si te digo quién me hizo algo en el pelo, no lo vas a poder creer. Es como si te dijera que este pijama lo saqué de la góndola del supermarket. No te veo cayendo tan bajo. ¿Y vos? ¿Cómo vas con tu plan de venganza? Y todo su tiempo. No tengo apuro. Pero cuando pegue el golpe, Pablito se va a arrepentir. La verdad es que no te quiero tener enemiga. Bueno, por suerte nos amigamos. ¿Se amigaron? Sí. Qué bueno. Bueno, chicas, voy a lavar los dientes. Ya vuelvo. ¿Y qué te contó Vico? ¿Te dijo la verdad? Sí. ¿Y con quién se citó? Ay, Feli, no te lo puedo contar. Pensé que éramos amigas. Ay, Feli, no me hagas una escena. Obvio que somos amigas. Bueno, no parece. Yo no tengo secretos con vos. Hasta cuando a Manuel le hice algo feo tuyo te lo cuento. No me hables de ese porque me lleno de odio y después no puedo dormir. Si sabes lo difícil que es ser yo.
¿Encontraste algo? No, nada. Lo releí mil veces. Pero una vez más encuentro fechas, institutos donde estuve, directores que me tuvieron. Y nada, de la persona que me manda a este colegio. Bueno, pero los fantasmas no hacen beneficencia. Si alguien tiene que ser. Bueno, mira, lo único que encontré fue un número en una cuenta bancaria y una firma. No se entiende nada. Sí, no, parece japonés eso. Punto esfuerzo para nada. No, para nada no. Bueno, esto es algo. Hagamos una cosa, Luján. Le sacás fotocopia a la firma, devolvemos los legajos y nos encargamos de salvar la fiesta de esta noche. Eso lo veo más difícil todavía. En los peores momentos, a Maritza, Pía, Pirito, se le ocurren las mejores ideas. Tenlo en cuenta. Vos no sabés nada de chicos. Por algo, con ninguno te pones de novia. Él dice que no sos muy normal. Que en psicología lo tuyo se llama histeria. No importa lo que piense ese tarado de mí. Nico, ¿no vas a desayunar? Está bien. No, ¿habrá que despertarlo? Sí. Pero vos andá, yo me ocupo. ¿Sí? Sí, anda. Bueno, ¿sabés qué voy a hacer? Me voy vistiendo en el camino. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Qué dice? Me citan en el parque. Manuel, es porque nos escucharon ayer. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir o no? De vaca. Sí, vale. No, de vaca, tío. Chicos, escuchen. Bueno, no sé si se enteraron de la fiesta hoy a la noche. ¿Dónde? En el infierno de Puerto Madero. Bueno, va a tocar una banda y va a estar re bueno. ¿Dónde se consiguen las entradas? Bueno, eso es lo que les quería contar. No hay entradas. Se entra donando un útil o un libro o algo así. Es una onda filantrópica. ¡Bien! Bueno, el único problema es que hoy, justo hoy a la noche, se reúne la comisión directiva del colegio y viene onda ras, así que va a ser medio difícil escaparnos. Bueno, salvo que por primera vez en la historia de este curso nos unamos y hagamos algo juntos. Vale. ¿Pero cómo hacemos para escaparnos? Bueno, no sé, pero primero comprometámonos todos a que vamos a hacer algo juntos, ¿está bien? ¿Nos escapamos todos? Sí. ¿Sí o no? Escuchen, yo escuché hablar de ese boliche y me dijeron que está muy bueno. Creo que es una gran oportunidad para ir y pasarla bien, ¿o no? Además, como dice Maritza, nos podríamos unir por primera vez. Bueno, no sé, yo voto porque vayamos. Sí. Pabellón este. Pabellón norte. Acceso. Mapoteca. Biblioteca. Bien. Una maniobra envolvente con patrullas compuestas por dos miembros de comisión, cada una avanzando al unísono. Hable. ¿Dunov? Sí. Su hija está dando un espectáculo lamentable con un jovencito en el bar. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Gloria. Gloria, por favor. ¿La llama? No. Veo que tu mamá te pasó la dote de actriz, ¿eh? Bueno, es lo único bueno que hizo. Dale, deja los legajos. Tengo que buscar el teléfono de estos tipos. Sí. ¡Bingo! La lista con los teléfonos de la comisión. A ver.
¿Qué están haciendo? Va comiendo, son riquísimas. ¿Querés probar una? No. ¿Me buscabas? No. Sí, va, no. Me hicieron una broma de muy mal gusto. Me llamaron por teléfono para decirme que vos... Debe ser una broma de los chicos. Ay, papi, ¿viste? ¿Qué? Todos me odian, siempre inventan algo. Ay, pa. ¿No te volviste loco? ¿Qué? ¿Cómo vas a ayudar a Marisa a convencer a los demás? Ay, Tommy, lo hice porque necesito que ella vuelva a confiar en mí. ¿Para qué? Bueno, justamente por eso te estaba pidiendo que te quedes conmigo en la fiesta. Esta noche le tengo preparada una sorpresita que no se la va a olvidar nunca más en su vida. Buena. ¿Todo con ustedes? ¡No hay nada! Sí. ¿Qué es esto? Ah. Manuel, espera. ¿Vas a ir a la cita con la logia? Sí, claro. ¿Por qué no lo pensás dos veces, Manuel? ¡Esos tipos son muy peligrosos! Pero no voy a estar huyendo. No se puede huir de las cosas toda la vida, Nico. Así no se puede vivir. Escúchame, ya todos sabemos que sos muy valiente. Pero esos tipos son peligrosos, ¿eh? Sí, pero prefiero enfrentarlos. Llevo esto por si las cosas se ponen feas. No. Manuel, te puedes lastimar vos. Sí, pero esos tipos no son unos nenes de pecho. No llevo nada más para defenderme. Tampoco voy a matar a nadie. Pero escúchame, hay otras formas de solucionarlo. No sé, acusarlos con la policía. O negocia con ellos. Está bien, no vengas. Digo, la cosa es conmigo, no contigo. No vengas. Ay, a vos te estaba buscando. Habíamos quedado en un trato, ¿te acordás? Sí. Sí, sí, bueno, quedamos en ignorarnos. Sí, pero eso no es parte del trato, eso me sale natural. Ay, chiquito, si tanto me ignorás, ¿por qué vas hablando mal de mí por ahí? Yo no hablo de ti. Ah, ¿no? ¿Y eso de que yo no soy muy normal? ¿Quién lo dijo? No. Eso no es hablar mal, eso es una opinión objetiva que tengo sobre ti. ¿Y quién sos vos para opinar de mí, mi amor? Mírate el espejo. Tenés 20 años y todavía estás en tercer año. 17. Pero estás en tercer año. No se necesita ser un sabio para saber cómo son las personas. Tú eres de esas chavitas que les gusta coquetear, hacerse las sexys, y a la hora de los hechos, no concretan. Te excusas diciendo que todo es una grasada. ¿Y sabes qué? Me parece que lo que tienes es miedo. Miedo de ver cómo es el mundo real. El mundo ordinario a mí no me importa, ¿sabes? Yo estoy más allá de eso. Sí, me parece muy bien, perfecto. No vayas a salir de tu cajita de cristal, princesa. Porque te puedes hacer mucho daño. ¡Mentiroso, mentiroso! Te mereces el corte de pelo que tenés. Hola. Señora Chava, la habla Gloria. Sí, disculpe, que estoy un poco resfriada, este tiempo está loco. Bueno, lo llamo de parte del director para avisarle que se suspendió la reunión de la comisión hasta nuevo aviso. De nada. ¿Cuál otro? Omar y a Sonia. No, para. Dale, dime el número. 4, sí. 792. ¿Sabes qué? Esta noche ni el oficial Jules. ¡Ido! Ah. Con vos quería hablar. Conmigo. Espérame, ¿eh? Conmigo. Sí, decime. Bueno, que lo estuve pensando y, sí. Y creo que te mereces una oportunidad de que te conozca. ¿En serio? Pará, porque me vuelvo loco, ¿eh? ¿Qué me querés decir, eh? Bueno, te quiero decir que quiero que vengas conmigo a la fiesta. Bueno, como estoy hoy, ¿eh? Hecho un león, porque todas quieren ir conmigo. Bueno, si vas con otro, olvídate. No. Si yo te dije que ibas a ser mi pareja, voy a ser tu pareja. Bueno, voy a ver qué me voy a poner. Si no, no sé. Sí, no sé. Ah, Che, no voy con vos, ¿eh? Búscate otro. Porque, viste, yo había quedado con esta chica y vino y me dijo que sí. ¿Y? ¿Cómo? ¿Y cómo? Y dijo que si yo no iba o no iba conmigo, no. Ella no quería ir. Y si ella no va, todos de fiesta y nosotros... No. Mirá, no. Nene, yo no soy segundo plato de nadie. ¡No me dirijas mal la palabra! ¡Epa! ¡Che! ¡Estúpida! ¿Está papá? No, en este momento no va a poder ser. Bueno, puedes ir a buscarlo, es urgente. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Nada. Quiero hablar con él. Bueno, espera, ya mismo voy a buscarlo. Decime que no vas a hacer lo que estoy pensando. ¿Para qué buscas a tu papá? ¿Qué te importa? ¿Me estás siguiendo? Sí.
¿Con qué derecho? Ya bastantes problemas tenés con mi papá. No creo que te convenga tener otro. Bueno, ya sé que no me conviene, pero tampoco me conviene lo que intuyo que estás por hacer. ¿A qué? ¿Sos bruja? No, pero tengo una buena intuición. Cuando pienso que va a pasar algo, pasa, ¿viste? Y ahora pienso que estás por boicotear la fiesta. Bueno, Maritza, la cosa no es con vos. ¿Y con quién es? Con Mía y con Guido. Y con todos los que me toman de punto. ¿O te pensás que no me doy cuenta que me tratan de buchona y acomodada? Bueno, si venís a boicotear lo de la fiesta, algo de razón tienen. Pero no puedes hacer algo por vos misma que le tenés que decir a tu papá. ¿Qué les pasa a mi chiquita? ¿Qué pasó? Mi amor. No, nada, papi. Lo que pasa es que me quedé re preocupada por el llamado. ¿Qué fue lo que te dijeron? No, nada importante. Yo le dije. Te tenés que despreocupar. No puedes preocuparte por esas cosas que son una pavada. Hay cosas más importantes. No te preocupes. La única amiga que hace Pilar en el colegio es la peor de todas. ¡Puede ser una bomba! Por favor, Nico, sí, también puede ser Antrax. Escúchame, Manuel, te estoy hablando en serio. Unos tipos que te tienen colgado patas para arriba una hora. Son capaces de todo. Estoy seguro que no es una bomba. ¿Cómo va a ser una bomba, Nico? Por favor. Yo te avisé. Es el registro de la logia de año pasado. Bueno, pero ¿qué dice, Lili? Escucha. Sí. Marzo de 1995. La logia se ocupó de Alejandro Salvucci, becado de segundo año que abandonó el colegio una semana después. Abril de 1996. Julián Salgado, becado de primer año, abandonó luego de sufrir una malteada. Estos tipos están en el colegio desde hace años. Y hacen con los becados lo que quieren. Por eso mismo no me puedo ir. No voy a salir huyendo como un perrito. ¿Listo? Una nota. Manuel, te felicito por haber decidido quedarte. Alguna vez alguien tiene que hacerle frente a la logia. Esto seguro te lo mandó el que nos escuchó. Es que no sé para qué. Debe ser una trampa. ¿Una trampa? ¿Pero por qué? No sé. Pero hasta que no sepamos de esta caja, nadie se tiene que enterar ni de estos papeles, ¿ok? ¿Ok? Permiso, señor Marcel. Le traje un tecito de hierbas, como a usted le gusta. Un tecito de hierbas no me calma los nervios. ¿Pero estás segura que vos citaste a toda la comisión de dirección, como te dije, para hoy? Sí, claro, por supuesto, señor. Lo hice yo personalmente. Llamé a cada uno de ellos. ¿Y entonces por qué no están acá? Bueno, no sabría decirle. Yo cumplí con sus órdenes. Bueno, está bien, te creo. Voy a llamar al presidente de la comisión. ¿Hola? Echamendi, ¿cómo le va? Marcel Gunoff. Sí, bien, muy bien. No, lo llamaba por la reunión de la comisión de... ¿Cómo? Ah, no, sí. No, por supuesto, de clase. Sí, no. No, yo lo voy a hacer llamar por Gloria para informarle sobre la nueva fecha de la... Bueno, muy bien. Disculpe la molestia. Adiós. Gracias. ¡Maldición! Alguien llamó de parte mía para suspenderla. ¡Están saboteando esta reunión! No entiendo, pero ¿quién pudo haber hecho eso? ¿Y para qué? No sé. No tengo la menor idea. ¿Quién? ¿Para qué? Pero el que lo haya pensado no se va a salir con la suya, ¿eh? No, de ninguna manera.
Llámame ya mismo al preceptor de turno. Sí. Bueno, entonces quedamos a las 12. Listo. Y prende el aire acondicionado porque no queremos morir asfixiados, ¿está bien? Ay, decir al de la combi que nos espere en la esquina del colegio y que sea puntual. Chao. Listo. ¿Está todo bien? Sí, perfecto. Va a ser la mejor fiesta de nuestras vidas. ¿Dónde van a ir? ¿Qué haces acá? ¿Qué te dije yo? Y bueno, es que en el camión solo me aburro. Ah, bueno, Nachito, tené paciencia. Montero ya te va a venir a buscar. Porfa, déjenme que las ayudo a escaparse. La mejor manera de ayudar es quedarte en tu lugar. Nacho, si no te quedas ahí, me vas a obligar a hacer algo que yo no quiero, ¿eh? Dale, ahora anda para allá. Ya, rápido. No se te fue la mano con Nacho. Bueno, puede ser, pero si no lo asusto, ¿viste? Me va a meter en problemas si no quiero. ¿Y? ¿Cómo te fue? Re bien. El señor de seguridad me agradeció mucho que le haya llevado un termo con té. Perfecto, está todo saliendo a la perfección. Ahora, chicas, yo no entiendo. ¿Qué tiene que ver el té con la fiesta de esta noche? Ay, Lunita, tenés tanto que aprender de la vida. ¿Fetilo con miel o no? Obvio. Ay, pero no entiendo. ¿Me explican? A ver. El tilo con la miel es una mezcla infalible. Se lo da Pepa a mi vieja cuando está loca. Se lo da Pepa a mi mamá siempre, ¿entendés? Cuando este tipo se tome todo el termo va a quedar planchado. No, pero mirá que mi tía Sandra siempre toma té de tilo y no le pasa nada, ¿eh? Bueno, pero con que se tome el termo entero lo vamos a tener todo el tiempo en el baño. Claro, y entre pichín y pichín nos escapamos, ¿entendés? Bueno, nos tenemos que arreglar, ¿eh? Nos tenemos que arreglar. Ay, mía, gracias por la ropa que me prestaste. Está alucinante. Ay, pero Vico, ¿cómo te voy a abandonar si sos uno de mis proyectos? Mírate el espejo, estás divina. ¿Y yo? ¿Cómo estoy? A ver, a ver. ¡Diosa total! ¡Ay, qué lindo! Vamos a sacar una foto de las tres. ¡Ay, dale, dale, dale! A ver, modelitas, ¿no? Poquita, poquita. Chica, yo no voy. ¿Por qué no? Porque es peligroso, chicas. Si en casa me pescan, me van a matar. Así que no voy, no. Ay, pero Feli, no va a pasar nada. No, pero es que además yo no aguanto toda la noche despierta. Así que mejor me quedo. Ay, qué lástima. Es una lástima que tu novio no te vea así, tan linda, tan arreglada. Lo decimos que sos mi amiga. No, no, yo también estoy de acuerdo con Mía. Mira, Feli, vení. Vení, parate en el espejo y mírate. Te caminen lo que soy. Al lado de ustedes. Maritza tiene razón, yo soy una vaca, eso es lo que soy. Quiero estar sola, por favor. Vos acomoda todo. Feli, por más que yo me preocupe por mi estilo, yo sé que la belleza se va con los años. Mira, vos sos re linda. ¿Qué te importa cómo va a ser cuando seas una vieja de 30? La verdadera belleza está dentro de uno. Y vos por dentro sos la mejor persona del mundo. Sí, pero eso no se ve. Por más que vos digas que sos horrible y todas esas cosas que decís, yo sé que ese chico Manuel, más tonto que sea, ve más de lo que vos ves. Por algo te eligió a vos para que seas la novia. ¿Te parece? Sí, obvio. Dale, vení con nosotras. Yo te vuelvo a maquillar, ¿sí? Dale. Yo te digo, esta noche mato. Bueno, ya. Ay, deja de tirar este perfume. ¡Vas a ahogarnos! Sí. A nosotros nos vas a matar a perfumazos, ¿o no? ¿Qué? Nada. ¿Qué, tú vas a ir vestido así? Ya, cámbiate. Ya casi es hora de irnos. No voy. ¿Pero por qué no? Porque no tengo ganas, ¿está? ¡Y no me hinchen más! ¿Por qué no querrá ir? ¡Qué tipo aburrido! Mira, capaz que no se la pierde de aburrido. ¿Qué quieres decir? Mira si se queda por algo de la logia. Vamos a atacar por el parque. Disculpe, señor, pero ¿no le parece que está exagerando un poco la nota? Por supuesto que no. El sabotaje a esa reunión de dirección fue algo muy fuerte. Tengo que investigar quiénes lo hicieron. ¿Sigue pensando que lo hicieron por ese chico? Creo que además de Marisa hay alguien más tratando de tapar todo esto.
O sea, intuyo que esta noche van a hacer algo. ¿Por qué dice eso? Soy un estratega. Sé cuando llegó la hora de actuar. Mi instinto militar me lo dice. No, no se preocupe. Yo voy a canjear los útiles que faltan por las entradas. Espero que la combi venga, ¿sí no? Sí, yo misma me encargué de llamarla, nene. Pará. Falta Tomás. No. Se fue en la otra combi, en la primera con los otros chicos. Ven, ahí está. Más puntual que el Big Ben. ¿Pero qué hace? No se tenía que parar ahí, no se pudrió todo. ¿Qué me pasó? Nada, se tomó un termo lleno de té de tilo con miel. Tú eres una genia, ¿eh? Sí. Bueno, vamos al camino, vamos rápido. Cierra la puerta. Perdóname, hermanito. Esta va a ser la primera vez que la cana me caiga bien. Hola.
Yo le puedo explicar, oficial, no dispare. Arriba las manos, están rodeados. Yo le puedo explicar, oficial, no dispare. La verdad, se murieron. No, los matamos, estuvo de pelo. Pero obvio, si bailamos divino, chicos, somos los mejores. ¿Saben qué? Brindemos por el nuevo grupo de baile de la Elite Way. ¡Ay, pobre Marisa! La sorpresita que se me ha llevado. Marisa, pará, ayúdame, me siento bien. ¿Y si no sabes tomar, nenito? No, acompáñame, necesito tomar aire. Pero vos no sabés que el alcohol te va a reducir el poco cerebro que te queda, nene. No tengo que hacer nada. Acompáñame. Ah, bueno, pero no puedes ni caminar vos. Bueno, dale que te ayudo, despacito. Oye. Bueno, toma un poquito de aire que te va a estar bien. Gracias. Bueno, pero no tenés que llegar a estas cosas. Mira cómo te pones con tomar. Bueno, ahora está bien, me voy yo, te dejo acá. No, te vas a ningún lado. No te vas. Déjame, Pablo, ¿qué te pasa? Suéltame. No pasa nada. Me voy a vengar de lo que me hiciste con mi viejo. Suéltame, Pablo. No, yo te voy a dar lo que estás buscando. Yo no estoy buscando nada tuyo, Pablo, soltame. No mientas. Vos querés estar conmigo como quieren todas las chicas. Soltame, Pablo. Soltame. Si no te tuviera vos, ¿cómo costaría sobrevivir? Si no te tuviera vos, en un mundo sordo para sentir. Esta noche ni el oficial Yul te salva a vos. Guido. Ah. Te estaba buscando, con vos quería hablar. Sí, escuchame, quiero hablar un cachito. Hola. ¿Qué pasa? Pero también se tiró a la pileta, es Ortega, deja de jugar. Esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré ante la blanca al corazón. Resistiré cualquier ataque a la emoción. La hipocresía. Hay uno. ¡Alguien le está pegando, Aguilar! Soy yo, un ojo. Contésteme. ¿Dónde está el resto de sus compañeros? No sé nada. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo? ¡Pero usted me está tomando por idiota, hijo! Una nueva pareja se ha formado en el colegio. Esta vez, ¿a que no adivinan quién lleva los cuernos más grandes del Big Way School? Hola,
leer esta pavada. Déjame atención, escuchen. Una nueva pareja se ha formado en el colegio, pero esta vez con un ingrediente adicional. Ella tiene novio. ¿A qué no adivinan quién lleva los cuernos más grandes del Elite Way School? Polo, déjale esta pavada, me extraña la voz, ¿eh? Ah, pero me quiero reír un rato. Si no te vas, ¿quién es el idiota? Vas a pagar muy caro.